Tiene fama mundial por su profundo conocimiento del tema. Además, se encuentra trabajando en proyectos de innovación y tecnología y emprendimiento. Ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas nacionales como internacionales y 13 libros de texto sobre innovación empresarial. El día de hoy tenemos la intervención con el tema de perspectiva del emprendimiento en América Latina. Para nosotros como estudiantes nos honra tenerlo presente y estamos seguros que su ponencia nos será de mucha ayuda para entender muchos aspectos y poder desarrollar nuestras habilidades. Quiero darle la bienvenida y un afectuoso abrazo a nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes a todos de nuevo, espero que me estén escuchando bien. Quiero primero que todo agradecer enormemente a las directivas académicas y al grupo de profesores y estudiantes organizadores de este evento por permitirme volver a ESPE. Hace ya bastantes años estuve por allá en varias ocasiones haciendo algunos cursos de formación de profesores y con gran satisfacción pues veo que ese esfuerzo que en su momento hizo la organización ha ido fructificando y hoy tenemos una actividad empresarial bastante intensa. Voy a tratar de ir muy rápido en mi presentación. Creo que me excedí de slides, pero quería hablar con ustedes de muchas cosas y por ese motivo vamos a estar tratando de mantener estas cositas en orden. Creo que tengo 20 minutos, de manera que espero contar con la paciencia de ustedes durante ese tiempo para contarles un poquito algunas cosas. Decidí cambiar un poco el título de mi presentación y como ustedes ven lo llamé el espíritu empresarial después del COVID-19 porque al fin y al cabo pues, a todos nos ha afectado de distintas maneras, algunas familias desafortunadamente en formas muy trágicas, algunos empresarios también en forma bastante delicada, muchos empleados, muchas personas de nuestras comunidades afectadas. De manera que es importante no solo que miremos el espíritu empresarial y la educación empresarial, sino que la miremos de aquí para adelante qué pasa. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos? Pues una situación que todos ustedes conocen muy bien. Agobiados por los efectos en salud y en la movilidad, afectados por los efectos económicos, un poco preocupados sobre el futuro que a todos nos viene, un poquito despistados, pues no sabemos qué vamos a hacer, a ratos dedicados a oír y a leer tragedias derivadas del COVID, con una limitación de reconocer oportunidades y obviamente inmersos en lo que se ha llamado la crisis de esta época. Crisis es una palabra muy frecuente para todos. Y como vamos a ver hoy, hay que tratar de cambiarla y darle una orientación diferente. Hay algunas cosas que hemos aprendido del COVID y que yo creo que es muy importante que las tengamos en cuenta. Primero, nos dimos cuenta que la vida de las empresas es vital para la vida de todos, que ellas hacen parte de nuestra actividad cotidiana y que por lo tanto tenemos que preocuparnos mucho todos los días de lo que está pasando en el sector empresarial. Nos dimos cuenta también que esas empresas y esos empresarios tienen una gran responsabilidad en el juego del empleo y que cuando esas empresas o empresarios se ven obligados a recortar empleos, pues toda la sociedad inmediatamente sufre. De manera que aquí hay un hecho que es bien importante que todos los jóvenes tengan claro y es que su gran responsabilidad como empresarios en el futuro va a ser generar empleos para muchos de sus conciudadanos. Nos dimos cuenta también que mucha gente en nuestros países no son empleados, no son personas que están registradas en los sistemas formales. Muchos de ellos son personas que trabajan por cuenta propia y que son completamente informales. Y estas personas la han pasado muy mal en el COVID, porque indudablemente su zona de acción y su zona de actividad económica es la calle. Y al prohibirse de alguna manera las movilidades, pues para ellos la situación era muy difícil. Y muchos de ellos tuvieron que desobedecer las indicaciones de movilidad porque simplemente no tenían otra alternativa.
pero tenemos que ir entendiendo esas realidades de nuestra economía. Hemos visto cómo cada empresa que muere, cada empresa que cierra, es una empresa que nos afecta y nos deteriora las condiciones de vida a todos, no solo al empresario, sino a todos. Y todo esto nos lleva a una conclusión muy importante que ya Rolando la mencionó y que nosotros la tenemos muy explícita en nuestro manual, y es decir, que la sociedad siempre va a requerir más y mejores empresarios que sean capaces de liderar más y mejores empresas. Y ese tiene que ser el objetivo al cual le apuntemos todos, en el sistema educativo, en el sistema económico, en el gobierno, en la sociedad civil, etcétera. Necesitamos más y mejores empresarios, y por eso la educación empresarial y la formación empresarial, tanto en las partes técnicas que nos decía Rolando, como en las partes blandas que él nos mencionaba, son elementos fundamentales para el desarrollo. Por lo tanto, tenemos que generar un nuevo plan de acción para poder salir de esta situación que hemos llamado la crisis del COVID. Primero, tenemos que empezar a mirar un poco mejor qué es lo que está pasando, cuáles son los cambios que están dando y tratar de actuar dentro de esos cambios para generar un nuevo entorno, un entorno más favorable. Necesitamos ajustar nuestros objetivos, metas y actividades personales, profesionales y empresariales a las nuevas condiciones. Una de ellas, por ejemplo, es el empleo. Muchos de ustedes, muchachos, entraron a la universidad con la ilusión y con el sueño de que al terminar sus estudios universitarios iban a encontrar unas posiciones de alta relevancia para ustedes, interesantes académicamente, profesional, personalmente. Muchos de esos sueños están complejos hoy en día porque las realidades económicas así lo han impuesto. Y posiblemente muchos de ustedes van a tener que cambiar esos sueños profesionales y personales que tenían y orientarlos mucho más hacia las áreas de creación de empresa que a las áreas de empleo que tradicionalmente habían pensado. Pero observen que las universidades, las instituciones educativas, el sistema educativo en general, la sociedad, tenemos que reformarnos completamente. Tenemos que rediseñar nuestros procesos educativos. Ya nos tocó de un día para otro cambiar de una educación presencial a una educación remota o virtual o a distancia, cualquiera de los nombres que hayamos usado. Pero hoy tenemos que hacer un cambio más brusco. Tenemos que pasar de una educación que estaba fundamentalmente focalizada en el empleo a una educación que esté fundamentalmente focalizada en el trabajo y donde indudablemente muchas de las personas lo que tengan que adquirir dentro de la universidad van a ser esas capacidades para poder ser empresarios, para poder ser líderes, para poder crear las nuevas organizaciones y las transformaciones que el Ecuador, en el caso de ustedes, Colombia, en el caso mío, necesitamos urgentemente. Y observen que vamos a tener que cambiar los sistemas de producción. Algunos de nuestros sistemas de producción arcaicos, antiguos, indudablemente van a salir de competencia. Nuestras formas de comprar y de distribuir cambiaron. Tenemos que entrar a este otro nuevo mundo que de nuevo se nos implementó de un día para otro, del trabajo a distancia, del comercio por internet, de la producción a distancia y de todas las implicaciones que estos elementos tienen. Pero observen que lo más importante es que tenemos que pensar en cómo vamos a tener empresas más competitivas y empresas que tengan capacidad de crecimiento. Ustedes, si lo contaba Rolando, vivieron la experiencia del cacao, nosotros la del café, ustedes han vivido la del petróleo, la del banano, nosotros la del níquel, la del carbón, la del oro, etcétera. Cada una de esas experiencias sucede, han sido momentos en que nosotros pudimos de alguna forma ser competitivos en algún sector. Hoy tenemos que salir a buscar los nuevos sectores en que podamos ser competitivos y donde podamos tener en realidad una posibilidad de hacer una expansión interesante en nuestros sistemas económicos. Tenemos que partir entonces de unas nuevas ideas y esas ideas tienen que ser muy claras. La primera es que todos los que estamos en el nivel educativo que ustedes tienen, tenemos una alta responsabilidad social en la creación de valor, riqueza, bienestar, empleos
y en general en el desarrollo socioeconómico. Tenemos que olvidarnos de la frase de pensar que el desarrollo es responsabilidad del gobierno, del plano, o de planeación nacional, o de alguna oficina, o del Congreso. Ellos tienen sus responsabilidades también, claro, están en el desarrollo, pero todos y cada uno de nosotros también la tenemos. El desarrollo es un agregado de lo que los ciudadanos hagamos, y en la medida en que nosotros seamos capaces de construir y de crear valor, riqueza, bienestar, empleos, vamos a tener mejores condiciones para nuestros conciudadanos y mejores niveles de desarrollo. En ese proceso, el espíritu empresarial juega un papel crítico, porque es el que nos da las capacidades y las herramientas para hacer las transformaciones, los cambios, las innovaciones, para usar nuestra creatividad de forma que podamos crear progreso. Entonces, insuflar, educar, proveer espíritu empresarial en todos los niveles de la sociedad es un elemento fundamental que tenemos que hacer. Tercero, todos ustedes, mis alumnos, mis amigos, mis compañeros, tienen capacidades tecnológicas, científicas y comerciales que les permiten identificar y desarrollar buenas oportunidades de empresa. Hay que salir a buscar esas oportunidades de empresa. Hay que ir a desarrollarlas, hay que olerlas en el mercado, hay que validarlas en el mercado, hay que hacer prototipado, hay que hacer una cantidad de cosas, pero ustedes tienen buena parte de esas capacidades. Y obviamente la universidad les ayuda a formarlas mejor todavía, a complementarlas. Pero es fundamental desarrollar las competencias empresariales. Rolando habló bastante de ellas y yo quiero insistir en eso. Todos necesitamos formarnos mejor, no solo en conocimientos que son fundamentales, no solo en relaciones que son básicas, sino también en eso que él llamó las competencias blandas, las competencias personales, que nos den la capacidad realmente de ser exitosos. De manera que a todos nos falta algo. Busquemos la manera de adquirirlo, la manera de complementarlo para poder hacer las actividades que queremos hacer. Quiero mostrarles algunos enunciados que hizo el Banco Mundial hace dos, tres años, para entender esto que les acabo de decir y la relevancia que esto tiene. Dijo el Banco Mundial, que normalmente no hablaba sino de cifras y de políticas macroeconómicas y de políticas fiscales y de números. Observen lo que nos dijo. La innovación y el espíritu empresarial son los bloques básicos de la construcción de economías competitivas y dinámicas. Entonces observen que introducir innovación e introducir espíritu empresarial en nuestros currículos, en nuestro proceso educativo, es fundamental para todo el proceso. ¿Qué encontró el Banco Mundial? Que aquellos países que tienen un ecosistema empresarial vibrante e innovador muestran mayores tasas de productividad, tienen crecimientos más altos, generan rápido más empleos. Ayer leí un artículo que China ya otra vez está en crecimiento y nosotros todavía seguimos para abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos señores en los últimos 40 años se dedicaron a esto, a meterle a todo chinito la idea de que tenía que ser empresario, de que tenía que ser productivo, de que tenía que ser un medio de producción válido y vigente, etcétera, etcétera. De manera que tenemos que ponerle la dinámica a la economía para poder crear empleos en forma mejor. Tenemos unos objetivos del desarrollo que nos claman por mejorar la situación de los empleos y por buscar empleos más decentes. Hacia allá tenemos que ir, porque solamente estos mecanismos son los que permiten que las zonas de pobreza que todavía tenemos en cantidades afortunadamente significativas en nuestros países puedan reducirse. ¿Qué fue lo tercero que dijo el Banco Mundial? Miren, esto no solo es importante para crear empresa nueva, es importante dentro de las empresas que ya existen. Si logramos que las personas que van a las empresas como ejecutivos, como funcionarios, como profesionales, lleven ese espíritu empresarial y lleven esa innovación, indudablemente eso va a hacer que esas empresas crezcan, mejoren y todo lo que se deriva de su accionar en el mundo efectivo. Y observen que por el otro lado también nos dijo algo que es muy importante entenderlo, y es que la innovación y el espíritu empresarial son muy importantes en todos los elementos sociales. Entonces, esa teoría que algunos todavía pretenden plantearnos de que es que el espíritu empresarial, la creación de empresas, el emprendimiento, son hechos solamente de una orientación económica, no es así.
Esto tiene todas las implicaciones sociales y por eso la gente del área social también tiene que tener espíritu empresarial e innovación para desarrollar buenos proyectos. Y obviamente el espíritu empresarial derrama productividad y dinamismo económico. Ustedes saben que hay un estudio muy importante a nivel mundial que se llama el estudio Global Entrepreneurship Monitor, que mide la actividad empresarial en todos los países del mundo que participamos. Ecuador participa, nosotros en Colombia también participamos. Y en ese modelo, en ese estudio de investigación, se ha encontrado un principio muy básico, y es que si uno quiere lograr desarrollo social y económico con todos los indicadores que ustedes conocen bien, se necesita que la dinámica empresarial sea positiva. Y la dinámica empresarial está movida por dos fuerzas: los procesos que hacemos para generar valor y los procesos que hacemos para perder valor. Obviamente, si queremos que la dinámica empresarial sea positiva, el valor generado tiene que ser superior al valor perdido. ¿Y cómo se genera valor? Pues valor se genera fundamentalmente con cuatro estrategias: estrategias de crecimiento, estrategias de expansión de mercado, estrategias de innovación o estrategias de nacimientos. Y eso es lo que tenemos que aprender. Todo lo que necesitamos aprender, ahora uno de los estudiantes hace una pregunta de qué necesita. Necesita aprender de esto. ¿Cómo hago para innovar en mi empresa? ¿Cómo hago para expandir mi mercado? ¿Cómo hago para crecer a otros sectores? ¿Cómo hago para generar nuevos productos? ¿Cómo hago para renacer y tener hijos de mi empresa? De manera que tengan nuevas actividades. Y tenemos que alejarnos o aprender a manejar o aprender a evitar las zonas de valor perdido. ¿Qué son? Contracciones, pérdidas de mercado, obsolescencias o cierres. Entonces, fortalezcamos mucho lo de arriba y busquemos la manera de vacunarnos, ahora que las vacunas están de moda, busquemos la manera de vacunarnos de esta zona de abajo para que nuestras empresas no se mueran, no hayan cierres, no pierdan su vigencia, no sean obsoletas, no pierdan mercado, sino que efectivamente podamos estar más en la zona de arriba. Solo cuando esta diferencia del valor generado y el valor perdido sea grande, tendremos en nuestras economías crecimientos significativos y valiosos para mejorar las condiciones de la región. Por eso, quiero acercarme al final de lo que no sé cuánto tiempo me queda. ¿Alguien tomó tiempo? Quiero referirme a lo que llamamos nosotros el sistema de cultura empresarial. Sistema de cultura empresarial son todas las acciones que nosotros hagamos con un objetivo único, exclusivo, fundamental e importante: tener más y mejores empresas. ¿Y cómo tenemos más y mejores empresas? Si tenemos más y mejores líderes empresariales. ¿Y eso cómo se logra? Pues obviamente trabajando sobre el recurso humano. Todavía no hay computadores ni robots que creen empresa. Todavía el que genera las ideas y el que impulsa las ideas es el ser humano. De manera que esa unicidad que tenemos, esa exclusividad que tenemos, la tenemos que utilizar para ser líderes empresariales. Y observen allí el papel del sector educativo. El sector educativo es el que nos entrega seres humanos capacitados y formados. Y si el sector educativo no es capaz de entregarnos líderes empresariales, no vamos a tener más y mejores empresarios. Por eso las universidades, el sistema secundario, el sistema primario, el sistema general, la casa, tenemos que tocarnos un poco y empezar a pensar en formas diferentes. De pronto lo importante no es que mi hijo sea doctor. De pronto lo importante no es que mi hijo sea funcionario del gobierno. De pronto lo importante es que mi hijo sea un ciudadano que sea capaz de liderar nuevas empresas, de liderar nuevas actividades, de crear cosas, de innovar, de desarrollar actividades. Pero además necesitamos obviamente que el entorno sea favorable. Como se decía antiguamente, la semilla de arriba tiene que caer en una tierra fértil que está abajo. Y esa semilla de abajo, esa tierra fértil son las circunstancias, son el ambiente, son el entorno. Y allí el gobierno, el sector privado, los bancos, las cámaras de comercio, todas las agremiaciones tienen un papel importante en proveer una plataforma de apoyo que ayude a que los empresarios de arriba efectivamente puedan hacer su labor
de una manera adecuada. Entonces, tengamos claro este proceso. Yo quería hablarles de otra cosa, pero voy nomás a mostrarles dos laminitas porque sé que estoy sobre el tiempo. Quería hablarles en detalle de una teoría que está circulando hoy en el mundo, que los invito a conocerla, que se llama la teoría de la abundancia. Rodrigo. La abundancia, fundamentalmente, lo que nos dice, el futuro es mejor de lo que se piensa. Ha habido una institución en Estados Unidos que ha promulgado mucho esta actividad, que se llama Singularity University. Entren a la página de ellos para que lean un poco sobre esto y estén mejor informados. ¿Qué dice esta teoría? Dice, miren, señores, hoy todo es mejor que hace 20, 30, 50, 100 años. Hoy ganamos más todos en promedio. Sí, hay desigualdades como las ha habido siempre y tenemos que trabajar hacia terminarlas, pero hoy ganamos todos más, tenemos más poder adquisitivo que hace 20, 30, 40 años. La esperanza de vida ha crecido sustantivamente para toda la comunidad. Hoy hay más producción de alimentos en el mundo que nunca. Hoy hay más energía en el mundo que nunca. Hoy hay más transporte y más telecomunicaciones en el mundo que nunca. De manera que todos los indicadores por donde usted los mire hoy son mejores que hace 50, 60 años. Solo por terminar con este elemento, quiero que miren los datos de esperanza de vida para que se den cuenta cómo el mundo ha venido progresando y cómo lo que el hombre ha hecho frente a las crisis es resolverlas. Y ese es el reto. El reto ahora con COVID es resolverla, es encontrar soluciones que permitan que nuestras empresas vuelvan a arrancar, que aparezcan nuevos empresarios y que esas empresas y esos nuevos empresarios empiecen a generar valor, empiecen a generar riqueza, empiecen a generar bienestar e indudablemente nos lleven finalmente a unas condiciones de desarrollo que es la que todos queremos. Yo tenía muchas más cosas para contarle, pero sé que tengo una limitante de tiempo y más bien voy a dar lugar a que hayan algunas preguntas y con el mayor gusto trato de contestarlas. Muchas gracias, excelente participación, Rodrigo. Y por las sentidas palabras que nos ayudan a crecer, ser mejores personas y más aún como estudiantes de desarrollo de emprendedores de nuestra querida Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, no descuidar nuestro espíritu emprendedor para alcanzar nuestros objetivos, nuestros planes que nos propongamos. En base a esto, a continuación tenemos las siguientes preguntas del público que nos dice Priscila Domínguez. ¿Cuáles son los nuevos sectores competitivos en lo que nosotros como estudiantes deberíamos considerar para especializarnos? Déjame, te muestro aquí dos cosas para contestar la pregunta. Muchas gracias. Primero, tenemos que entender que el mundo es un mundo tecnológico y que lo que resuelve las crisis es la tecnología. La ciencia y la tecnología son fundamentales en estos procesos. Y la generación de abundancia está demostrada en el mundo, la hace la tecnología. Se dice aquí en esta lámina, la tecnología es la fuerza que libera recursos, es la fuerza que convierte lo escaso en abundante. ¿Qué tenemos que empezar a pensar en cosas que no hemos normalmente pensado y que nos hacen lejanas? Y es que hay unas nuevas tecnologías que han cambiado completamente el mundo y que esas tecnologías han generado empresas como todas esas que estoy colocando allí. Esas nuevas tecnologías han generado unas empresas que en 20 años tuvieron crecimientos, pero exponenciales, gigantescos. Eran empresas que hace 20 años no conocíamos y ahí ya hay unas que están inclusive a punto de morir. Pero observen que esas empresas crecieron de una manera sustantiva, cambiaron y transformaron la sociedad. Entonces tenemos que meternos en la teoría de que tenemos que montar empresas en nuevas tecnologías. ¿Y cuáles son algunas de esas tecnologías que nos hablan hoy en todo el mundo? Lo que se ha llamado la revolución industrial 4.0. Y entonces tenemos que, querámoslo o no, gústenos o no, nos parezcan buenas o no, tenemos que meternos en todas estas cosas. La computación,
Por todos lados hoy nos encontramos con computación, con los iCloud, con el Big Data, con el Analytics, con todo el análisis de bases de información, de bases de datos, fuentes de información. Toda esa zona, observen, es hoy un mundo gigantesco en el que se puede hacer muchas cosas. El tema de sensores y redes, lo que hemos llamado Internet de las Cosas, networks, son temas que vienen creciendo sustantivamente. Ni qué decir de todo el tema de robótica y drones que siguen también actuando intensamente. Impresiones 3D, que ya todos sabemos que las tenemos ahí, que podemos ir y comprar la impresora 3D, ¿ya? Y podemos hacer impresión. Lo que tenemos que encontrar es que vamos a imprimir, que se pueda vender y se pueda vender bien. Todo el tema biológico es un tema en cambio donde hay una amplitud de conocimientos y de opciones gigantescas. Todo el tema de mundos virtuales, los nanomateriales, la inteligencia artificial, todas esas nuevas tecnologías, observen, que están llegando hoy y están tomando papel en el mundo, son fundamentales. Pero no podemos olvidar lo viejo. Tenemos que buscar una agricultura que sea altamente eficiente. Nosotros tenemos que entender que una de las opciones que tenemos en nuestros países es ser despensa de comida para muy buena parte del mundo, pero tenemos que hacerlas más efectivas, más eficientes, ¿sí? Y allí vamos de nuevo a necesitar tecnología y a entender la agricultura como una actividad empresarial y movernos a la agroindustria, ¿sí? Y poder generar toda una serie de productos derivados que podamos de una manera u otra indudablemente comercializar con el mundo. Tenemos recursos naturales y tenemos que encontrar maneras correctas de explotarlos, de utilizarlos, de aprovecharlos. Ojalá de no venderlos crudos, porque es que la venta de esos materiales crudos pues nos tiene a nosotros fregados. Yo siempre hago un cuento y es que digo que en este siglo todos tenemos que usar un proverbio un poquito diferente al que usamos el siglo pasado. El siglo pasado usamos una cosa que decía que a la gente no había que darle pescado, sino enseñarle a pescar. Y eso nos pareció suficiente a los del siglo pasado, pero no lo fue realmente. Hoy tenemos que pensar en un mensaje distinto, y ese los quisiera dejar a ustedes, voy a ver si lo encuentro por aquí. Y ese mensaje es que no se trata solo de darle a la gente pescado, ni solo de enseñarle a pescar. Se trata de apoyarla para que convierta el pescado en su empresa y lo ponga en el mercado. O sea que lo que tenemos que hacer es volver a la gente empresaria del pescado. Volver a la gente empresaria del pescado. Esa tiene que ser la función de nuestra educación. Entonces, fíjate bien que hay una gama amplia de horizontes de actividades. Hay gente que encuentra los negocios pensando, por ejemplo, en los que tenemos más años. Y hoy hay toda una actividad gigantesca empresarial en cómo atender a las personas de mayor edad. Hay gente que encuentra los negocios con las mascotas, porque pues muchas personas se han orientado al tema mascotas. Hay gente que encuentra los negocios en estas altas tecnologías. Hay gente que encuentra los negocios en formas nuevas de comercial, Amazon, Alibaba, Mercado Libre. Todas esas cosas son simplemente comercios, actividades súper tradicionales, pero observen que encuentran nuevas formas de hacerlos. Entonces, los sectores y las oportunidades son infinitas. Ahí es que salir a buscarlas, ver dónde uno es más competente, ver dónde es que uno tiene el pescado y encontrar la manera de convertir ese pescado en una fuente de empresa, en una fuente de empleo y que yo me pueda convertir en empresario del pescado. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Rodrigo. A continuación, Denis Enríquez nos dice, ¿cómo podríamos presionar a nuestras autoridades para que podamos mejorar el sistema empresarial a través de la tecnología, considerando que los países de América Latina estamos atrasados en ciencia y tecnología? Excelente pregunta y excelente inquietud. Miren, el mal es de todos, pero eso no es consuelo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos indudablemente mejorar
la inversión en ciencia, tecnología e innovación. No solo en ciencia y tecnología, fíjense que le añadí innovación. ¿Ya? Porque necesitamos no solo hacer el papel científico para publicar por allá en la revista que nadie lee, ¿sí? Sino que necesitamos esas investigaciones que nos permitan producir, que nos permitan generar, que nos permitan funcionar. Entonces, por eso incluyo el tema de innovación allí. Entonces, necesitamos mejorar sustantivamente la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Y allí tenemos que hacer mucha presión a través de los organismos que desafortunadamente o desafortunadamente son los que definen eso. Nuestras personas que están en posiciones de gobierno para orientar recursos a esos frentes. Allí es muy importante la formación de personal, obviamente, para que puedan hacer esas investigaciones y acoplarse a esas posiciones de tecnología. Vuelvo al ejemplo China. ¿Qué hizo China? Mandó una tonelada de chinos a las mejores universidades del mundo a que aprendieran la tecnología más avanzada que pudiera haber en las mejores universidades del mundo. No las mandó a la universidad de la esquina, las mandó a las mejores universidades del mundo, a sus mejores muchachos, para que pudieran en unos años estar generando ciencia y tecnología. Y eso lo empezaron a hacer hace 40, 50 años y estamos viendo los resultados. Entonces tenemos que seguir educando y formando mucha gente en altos niveles de ciencia y tecnología. Tenemos que apoyar los programas de ciencia y tecnología. Hoy en día en todo el mundo hay una corriente muy grande en lo que se ha llamado programas STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Y tenemos que fortalecer allí, buscar que haya más alumnos allí y generar becas y apoyos especiales para aquellos muchachos que quieren estudiar esas áreas. Tenemos que buscar que en las universidades esos departamentos reciban los recursos que necesitan para mantener la actualidad científica y tecnológica. Hay que estar reformando laboratorios, hay que estar reformando equipos, hay que estar comprando nuevas tecnologías, hay que estar adecuándose a nuevas tecnologías. De manera que tanto en el sector gobierno como en el sector educativo como en el sector privado, necesitamos que hayan esos elementos para poder hacer las inversiones necesarias. Pero les decía que también necesitamos circunstancias, que teníamos que crear ese entorno, ese ecosistema. Entonces hay que buscar, por ejemplo, líneas de financiación para todo el desarrollo de ciencia y tecnología e innovación. Hay que buscar recursos de financiación para los desarrollos de prototipado, para el capital semilla que necesitan los empresarios en sus etapas iniciales. Todos esos elementos hay que traerlos. Hay que facilitar la aparición y la subsistencia de lo que en muchas partes del mundo se llaman incubadoras o preincubadoras o laboratorios de creación de empresas. Y quitarse de la cabeza la idea de que eso algún día va a ser autosostenido. No, eso hay que apoyarlo. Eso siempre nos va a costar y el autosostenido va a venir 10, 15, 20 años más adelante cuando esas empresas sean grandes y den resultado. Pero tenemos que apoyar todas esas actividades para poder que efectivamente eso aparezca. A nivel de las universidades, pues hay que hacer presencia en los comités de currículo o en los comités en los que el estudiantado tenga representación y conversar con sus profesores y con sus directivos y decirle, miren, señores, esto es lo que está pasando en el mundo. En el mundo están cambiando. La responsabilidad de las universidades en el mundo ha cambiado. La orientación de los programas está cambiando. Ajustemos nuestros programas y aquí vienen unas propuestas de parte nuestras. De manera que hay que tomar toda una cantidad de acciones para buscar que los mecanismos adicionales que necesitamos para desarrollar esas iniciativas empresariales las podamos tener a mano y las podamos implementar en nuestras universidades y en nuestras regiones y en nuestros países. Muchas gracias. Nuevamente agradecemos, Rodrigo, por tan magna ponencia y estamos seguros que el conocimiento de tu parte, tenlo por seguro que cae sobre tierra fértil a nuestros estudiantes para mejorar y corregir errores en nuestros emprendimientos y siempre estar en pos de la innovación. Nuevamente, muchas gracias por la ponencia.